Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, lunes 27 de junio del año 2016, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable a los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, y por supuesto a través de nuestra página de internet, que es www.tamasvision.mx, desde su celular, su tableta, su computadora, en cualquier parte del mundo de la República que se encuentre, puede observar en vivo la programación de Tamás Visión, y por supuesto tenemos a su disposición las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas. Los invitamos al noticiero del día de hoy, ya que tendremos información sobre la visita que tuvo el gobernador Juan Manuel Carreras al municipio de Tampacán, aquí en la Huasteca, una entrevista con el ingeniero Primo Doté Mata, con los comerciantes Blas Rivera y Maximino Cruz, así como Juan Pablo Costilla, director de la biblioteca y del Congreso y Gobierno del Estado. Comenzamos. En Huesco, Tampacán, el gobernador del Estado, doctor Juan Manuel Carreras López, y la contadora pública Nubia Mayorga Delgado, acompañados del edil Filemón Hilario Flores, atendiendo el programa nacional denominado Agua Potable para Nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas, pusieron en marcha un sistema de distribución del vital líquido ante la alegría de los vecinos y autoridades de esta comunidad, estando presentes también los diputados Cristian Joaquín Sánchez Sánchez y la profesora Guillermina Morquecho Pasi, en donde el presidente Filemón Hilario expresó que el desarrollo de Tampacán requiere del esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Sean bienvenidos todos ustedes en este evento de inauguración de una obra tan importante en nuestro municipio, pero lo es más para nuestra comunidad de Huesco. El desarrollo que requiere nuestro municipio, porque el desarrollo de Tampacán requiere de la unidad de todos, del esfuerzo de todos, los tres niveles de gobierno y así también el Congreso del Estado, también el Congreso Federal, porque todos los recursos se deciden desde ese lugar tan importante, y la representación que tenemos hoy requiere convertirse en beneficios para nuestro municipio. Quiero decirles que en este espacio tan importante que estamos, el techo que se construyó en la administración pasada es producto del interés que tiene este gobierno para los tampacanenses. En esta administración tenemos proyectos tan importantes que seguramente el gobernador del estado tendrá el apoyo suficiente y necesario para que Tampacán camine rumbo a esa modernidad que requiere. En este lugar quiero informarle a nuestro gobernador que estuvo también y que se retrasó un poco, sin embargo la insistencia de ese ayuntamiento, hoy el fruto se ve presente. El gobernador anterior, aquí en esta comunidad, se comprometió con apoyar la mitad del presupuesto para el sistema de agua, pero cuando el expresidente llevó el proyecto, simplemente dijo que no había recursos. Por eso se acudió a CDI, por eso se acudió al gobierno del Estado, para que a través de las gestiones que sabemos que son y tienen la capacidad suficiente para demostrar hoy el interés que tienen en beneficiar a los tampacanenses, y por eso hoy, hace unos minutos, inauguramos el sistema de agua completo para esa localidad. Quiero decirle, para que en Tampacán, el camino, este ayuntamiento hoy está luchando para esa modernidad que quiere que este ayuntamiento, que quiere que lleguemos todos. Tenemos importantes proyectos que hoy se los pongo al señor gobernador. El sistema de agua de la cabecera municipal, queremos cambiar todo el sistema para que solamente, no solamente los de Huesco, sino que las otras localidades, pero también la cabecera municipal, tengamos un servicio de calidad. Nos cuesta 13.700.000 pesos. Pero también está dado para atacar el problema de la contaminación, nuestro sistema de drenaje, que nos cuesta 16.700.000 pesos. Yo estoy seguro y convencido que con el apoyo del gobernador estos proyectos serán posibles. Quiero decirles también que estamos trabajando para que Tampacán no siga contaminando el medio ambiente. Hoy nuestra basura la tiramos a la intemperie, la quemamos y ahí está la contaminación. Estamos trabajando en un proyecto de relleno sanitario que también seguramente tendremos el apoyo del señor gobernador.
ustedes. Les agradezco mucho su presencia y quiero decirles que he contado con el apoyo del gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, que además de conocer el municipio de Tampacán en sus tiempos difíciles, en 1997, lo cual desde ese tiempo lo conocemos, su espíritu de apoyar, su espíritu humanitario. Hoy, cuando hemos pedido el apoyo, está dado. Gracias. Porque hoy la carretera de Tampacán a Xochicuautla, que aquí están sus autoridades, es una realidad. Hoy, de Tampacán a La Providencia, hoy nuestro camino es digno. Gracias a ese apoyo, porque el ayuntamiento aportó una parte, pero el gobierno del estado aportó la otra parte para que esto fuera posible. Nos hace falta, desde el puente de La Ceiba, para comunicarnos, digo yo, a la civilización, que es la carretera a Matlapa, nos hace falta este tramo. La verdad es importante para nosotros las vías de comunicación y por supuesto hemos estado invirtiendo, porque Tampacán se merece una vida con mejor calidad. Y para eso estamos comprometidos. Quiero decirles a todos muchas gracias por su presencia y que esta instancia para todos ustedes sea buena y que recuerden que Tampacán es su casa. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. A nombre de las familias beneficiadas con este sistema de agua, la señora Nadia Escudero dijo ver un sueño hecho realidad en Huesco, después de esperar por muchos años tener el agua entubada a las puertas del hogar, felicitando al gobernador doctor Juan Manuel Carreras por este gran beneficio, siendo un compromiso cumplido. Aquí la nota. A nombre de las mujeres de Huesco, quienes sufrimos y sentimos por muchos años el peso del agua a nuestro hogar, hoy vemos un sueño hecho realidad. Señor Juan Manuel Carreras López, gobernador de nuestro estado, quiero decirle que hoy en Huesco estamos muy contentos porque después de esperar por muchísimos años, hoy contamos con un gran beneficio que es el agua entubada hasta la puerta de nuestro hogar. Señor gobernador, a nombre de todo el pueblo de Huesco, quiero agradecerle este gran beneficio, porque en poco tiempo de su administración es un compromiso cumplido. Señor gobernador, muchas gracias. Donde también agradezco la aportación del municipio. Contadora Nubia Mayorga Delgado, directora general de la CDI, le doy un enorme agradecimiento por su gran apoyo, por esta gran inversión que CDI hace a tan anhelada obra. Por esto, porque es importante mencionar que el 90% de esta obra fue aportada por la CDI. Aprovecho este espacio, quiero pedirle a toda la población de Huesco que cuidemos el agua. No porque la tengamos en nuestro hogar, también hay que cuidar nuestros manantiales. A las dependencias y compañías que ejecutó la obra, esperamos que el agua sea permanente y no sea por tan solo unos días. Y si instalaron una bomba el día de ayer, no nos la vengan a quitar el día de mañana. Señor gobernador, contadora Nubia Mayorga Delgado, señor presidente de la República, muchas gracias por este gran beneficio. Esperemos que esta no sea la única ocasión que se acuerdan de nuestro Huesco, que volteen a vernos, porque por muchos años hemos pedido esta obra y gracias a ustedes se ha logrado. Pasen buena tarde. En su intervención, la contadora pública Nubia Mayorga Delgado, titular del INDEPI, expresó que después de 20 años de pedir esta obra, hoy es una realidad que ayudará al trabajo de las mujeres y los niños que acarrean el agua. Pero ahora más de 1,000 personas pueden disfrutar de este beneficio tan importante. Mencionando además que la CDI viene trabajando en obras de infraestructura básica y lo que se requiere es que en localidades con más de 100 habitantes tengan agua, electrificación y drenaje. Felicitar a ustedes que con este empuje, esta obra, después de 40 años se viene realizando y que ahorita platicaba con su esposa del presidente y el presidente municipal y les preguntaba que de dónde traían el agua. Y pues quienes traían el agua son las mujeres, son los niños en muchas ocasiones los que vienen a cargar el agua, pero qué bueno que ahora tiene más de 1,000 personas en el
compromiso de tener este hito tan importante. La CNI viene trabajando en obras de infraestructura básica, así como esta agua potable. Y lo que queremos dejar en los pueblos indígenas de nuestro país es que arriba de 100 habitantes tengan agua, electrificación y drenaje. Sabemos, ya comentaron ahorita, que falta el drenaje, una obra tan importante después de tener el agua, que la vamos a ir programando con el señor gobernador, pero que también sabemos que estamos realizando un camino. ¿Presidente, cuál es? Estamos haciendo este camino para darles mejor alternativa de sacar las cosechas de nuestros hombres que tienen trabajando su cosecha, y vamos a seguir trabajando en las viviendas, en los proyectos productivos, para darle a nuestra población indígena mejores condiciones de vida. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno federal, y muestra este sistema de agua potable, que no solamente se refleja en decir que ya cuentan con agua. Les estamos cambiando la historia a nuestras mujeres, a nuestras familias, el que teniendo la llave en su casa, pues ya se puedan bañar, no la estén acarreando, ya puedan lavar los trastes, puedan hacer de comer. Son infinidad de historias hasta que los hijos puedan estudiar mejor debido a que no van a tener que hacer esta tarea o este trabajo en casa de estar acarreando el agua. Yo los felicito, cuiden el agua, no la desperdicien, es un hombre que tiene que durar muchos años para seguir trayendo beneficios a esta gran comunidad de Huesco. Muchas gracias y muchas felicidades. Por su parte, el gobernador del estado de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel Carreras López, mencionó que el gobierno de la República está presente en las comunidades con obras como esta del agua, con Prospera, que es un programa para la educación de los niños, con una derrama muy importante, becando a 3,000 familias, apoyando también a las personas de 65 y más, que cada 2 meses reciben un apoyo económico para que vivan bien y tengan su alimento. Cuando uno dice, oye, pues ¿dónde anda el gobierno? ¿Cómo estamos trabajando por ustedes? Oye, el presidente Peña Nieto se acordará de nosotros, se acordará de nosotros aquí en Huesco. Y la respuesta el día de hoy es que sí. A ver, ¿quién Prospera? Sí. A ver, levanten la mano. Las que tengan. Ahí hay. Les está yendo bien. Miren, la verdad es que es un programa, ahí se los encargo, ¿eh? Es un programa para que no me saquen a los niños de las escuelas que merecen bien de comer. Aquí hay una derrama muy importante de Prospera. Hay cerca de, hay más de casi 3,000 familias. Casi 3,000 familias. Que mensualmente hay una inversión. ¿Saben cuánto se paga aquí de Prospera cada año? Bueno, pero durante todo el año se distribuyen más de 32 millones de pesos. Y esos 32 millones de pesos que van a dar al bolsillo de los que levantaron la mano, buena parte, tiene que ver con que construyamos mejores condiciones para que nuestros niños y jóvenes sigan atendiendo su escuela y tengan buenas condiciones de salud. Pero también tenemos los de 65 y más. A ver, hay gente que participa en el programa de 65 y más. ¿Sí? A ver, ahí ya se levantó una mano. Y tenemos más de 1,600 personas que también cada 2 meses reciben un apoyo económico para ayudarles, aquí sí, no para que vayan a la escuela, pero sí para que vivan bien, para que tengan al menos una ayuda para poder tener ayuda alimentaria. Y luego de la mano con eso, tenemos el tema, fíjense que aquí Anaí, que es la esposa, y mi esposa se pusieron de acuerdo, y nada más decidieron, se atendía en las escuelas, particularmente en las escuelas indígenas, que tienen la población indígena y que llevan una educación bilingüe. Ustedes se deben de acordar, se les daba a los niños su desayuno a los que iban en tercero de preescolar y después a los que iban en primero de primaria y en segundo de primaria. Eso era para lo que nos alcanzaba el dinero. Entonces se puso a trabajar, me puse a trabajar con el DIC y con DICONSA, con el Secretario de Desarrollo Social, y logramos que nos bajaran los precios y que nos dieran el producto. Y ahora hay cobertura total, desde primero de preescolar hasta sexto de primaria. Eso hace que aquí en Tapacán, en lugar de 1,900 desayunos escolares, vamos a tener a 2,700, casi 800 niños
más que van a tener todos los días su ración para que puedan aprovechar debidamente su escuela. Nuestros maestros de San Luis, y sé que aquí en Tampacán hay muchos, son de primera. Son maestros que están comprometidos con la educación de sus hijos, ¿eh? Son gente con una gran vocación magisterial y que están metidos en el salón de clases viendo cómo les genera la mejor educación posible para sus hijos. Pues de la mano con eso, pues teníamos que hacerlo. Y hay más de 41 millones, Filemón. Aquí sí andamos, la verdad, gracias a dos programas que generó el presidente de la República y la Secretaría de Educación. El de programas de escuelas al 100, lo que hicimos fue traernos dinero de otros años para poderlos aplicar rápido, y el del programa de la reforma educativa, conoce el legal. Y entonces hay más de 41 millones de pesos que vamos a aplicar en todo el sistema de escuelas aquí en Tampacán. Eso quiere decir, señor rector, que algo te va a tocar, que vamos a tratar de ver ahorita de qué se trata y que con mucho gusto vamos a meternos a trabajar de la mano con el presidente municipal para poder, y de la mano con el presidente de la República, para tratar de seguir arreglando las escuelas de aquí de Tampacán. Pues ya vemos que hay caminos que ya están y que nos falta otro trabajo. Pero lo bueno es que se genera confianza con ustedes y se genera confianza con el presidente municipal. Porque si no, nada más venimos y decimos, pues a ver si te lo hacemos. No, ya estamos trabajando y lo que queremos es echar otro pedacito y no los vamos a echar. Vamos a seguir trabajando. Nubia ya nos dijo que nos va a apoyar también, así que seguramente durante el año, bueno, en el drenaje, nos va a apoyar. Y bueno, y todo eso, fíjense, todo eso, ustedes lo ven casi cotidianamente. A lo mejor no habíamos venido, a lo mejor no nos ven cotidianamente. Por supuesto que está bien difícil. Al presidente, que a lo mejor ahí viene pronto para acá, cerquita, y entonces ahí los voy a esperar para que les pueda platicar a él directamente. Pero lo más importante es que vean que estamos trabajando por Tampacán. Y así llego a Huesco, y así llego el día de hoy a Huesco, diciéndoles algo muy importante. Pues miren, efectivamente, ya me había dicho, pero bueno, ya traes una bronca porque se comprometió el gobierno estatal, no ha podido conseguir la lana, traemos este problema para poder terminar el agua, y es un compromiso que verdaderamente, independientemente de que no se ha cumplido, pues es una necesidad vital para que la gente pueda sentir que tiene mejores condiciones de vida. Y el día de hoy me da mucho gusto, porque fíjense que entonces, les platico el chiste completo, porque el chiste completo es que no teníamos lana. Y entonces volteé con Rubia y le dije, oye, traemos esta bronca en Huesco. Y en Huesco tenemos que reparar el tema del agua. Y ella me dijo, va, yo rescato recursos, estás empezando, Gober, ahí te va esa lana. Y le metimos casi 5.6 millones de pesos, ella le puso casi 9 pesos de cada 10, tú le metiste más también. Y el día de hoy, simple y llanamente, estamos festejando en Huesco. Como se deben de hacer las cosas, de la mano con su presidente municipal, de la mano con el presidente de la República que representa el día de hoy aquí Novia, con una tan importante dependencia como lo es la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, y por supuesto con el empeño de su gobernador del estado. Así vamos a sacar adelante a Tampacán, así vamos a seguir trabajando, y ¿saben qué va a suceder al final de todo esto? En Tampacán, en la Huasteca, en San Luis, vamos a prosperar juntos. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. En entrevista con el mandatario estatal, doctor Juan Manuel Carreras López, dijo sentirse contento en Tampacán, en donde aprendió lo que es tener una tranquilidad social a través de trabajar y platicar con la gente. Y hoy venimos a resolver un problema de hace muchos años. Y gracias al apoyo del presidente de la República y de Nubia Mayorga, logramos salir adelante con el agua potable de Huesco. Muy contento, muy satisfecho de estar nuevamente en Tampacán, un municipio que como lo mencioné hace unos minutos, lo quiero mucho porque yo aprendí aquí a que la mejor manera de tener una buena tranquilidad social es trabajando y platicando con la gente. Y eso es lo que hemos seguido poniendo en práctica. Hoy venimos a resolver un problema que ya tenía muchos años, que no se resolvía y que gracias al apoyo del presidente de la República y de Nubia Mayorga
logramos sacar adelante aquí, que es el agua potable de Huesco, pero además comprometiéndonos para seguir trabajando en caminos, en otros proyectos de agua potable, de drenaje, tanto de Huesco como de la cabecera, y también en el tema de los caminos, y acompañándolo, viendo cómo, la verdad es que a Tampacán le fue muy bien con la distribución de recursos de dos programas muy importantes para las escuelas. Esto va a elevar notoriamente la calidad educativa de las personas de aquí. Si lo acompañamos además, pues que hubo una ampliación muy importante, porque tiene como mucha población indígena, con el tema de la ampliación también de la ayuda alimentaria, que son los desayunos escolares, prácticamente se subió un 50%. Entonces, pues estamos trabajando. A mí me da mucho gusto esta tarde estar aquí en Huesco, de la mano con el presidente municipal, con Filemón, y de la mano con Ubia, pues simple y llanamente dando testimonio y compromiso de seguir trabajando en favor de la población, ¿no? ¿Cómo le fue en Tamaletón? Muy bien, muy contentos. Ese es otro tema muy diferente, porque pues tiene que ver con, así como las comunidades indígenas requieren de nuestra atención y apoyo para mejorar todas sus condiciones en materia de servicios básicos, de educación, de acceso a salud, de caminos, etcétera, pues también a veces se nos olvida que las comunidades indígenas tienen en un muy alto valor sus tradiciones culturales. Y el hecho de que se esté celebrando el quinto encuentro internacional de la ceremonia de voladores, del ritual de los voladores, que ahora por primera vez se realiza en San Luis Potosí, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Es un encuentro internacional porque además vienen voladores de Guatemala y hay gente de Puebla, de Veracruz, y por supuesto también aquí de San Luis Potosí. Entonces, pues es una gran combinación el poder entender que estamos fortaleciendo los valores culturales que nos enriquecen a todos los potosinos como sociedad, pero también de la mano con ello trabajando en mejorar las condiciones y los servicios básicos de nuestras comunidades indígenas. Finalmente, ¿qué tanto afectan los recortes presupuestales? Pues mira, siempre afectarán en la medida de que tú quisieras hacer todo más rápido, pero vamos a cuidar de que no se afecten los proyectos prioritarios, y seguramente el año que entra se podrán restablecer muchos de los proyectos que queden pendientes. Vamos a trabajar todos. Y continuando con información estatal, en Tancanwitz, acompañado de la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, arrancó las actividades del quinto encuentro internacional ritual de voladores, que convocó a representantes de comunidades totonacas de la sierra y de la costa del norte de Veracruz, Tenec de San Luis Potosí, Nahuas de Hidalgo y Puebla, Ñañús de Puebla, así como Mayas de Guatemala. Además, entregar apoyos de infraestructura hidráulica y programas sociales en los municipios de Tampacán y Aquismón por un monto de 40.8 millones de pesos. En la localidad de Huesco, del municipio de Tampacán, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López y Nubia Mayorga Delgado inauguraron el sistema de distribución de agua potable para beneficio de 1.008 habitantes pertenecientes a la etnia náhuatl con una inversión de 6.5 millones de pesos. Entregó en Aquismón recursos para el impulso a la producción y productividad del café, para proyectos productivos de autoabasto, certificados para comedores comunitarios, estímulos económicos a becarios de nivel superior y la entrega de unidades básicas de vivienda para la población indígena. Por otra parte, al fin de reducir el consumo moderado de alcohol y los accidentes que se generan, así como el consumo de sustancias psicoactivas, además de disminuir los embarazos en adolescentes y prevenir enfermedades de transmisión sexual, el gobierno del estado tiene en marcha una estrategia interinstitucional denominada #PrevenirEstáChido, dirigida a los jóvenes de las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. La prevención de conductas de riesgo y poco saludables es un tema prioritario para el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, por lo que la puesta en marcha de esta campaña así lo demuestra, al ser la primera vez en la historia que se suman las voluntades tanto de organizaciones civiles, iniciativa privada y diversas dependencias gubernamentales. En más información, como parte de las labores preventivas que realizan las dependencias de la Administración Pública, la Comisión Estatal del Agua busca acceder a los fondos para la prevención de desastres naturales, para la rehabilitación y sobreelevación de la cortina de la presa San Carlos, ubicada en las inmediaciones de la zona industrial en la capital, lo cual contribuye a contener y almacenar agua de lluvia y evitar las inundaciones en este sector de la ciudad. Al inaugurar los trabajos del 23º Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 26 del CENTE,
donde se llevó a cabo la renovación de los integrantes de su comité ejecutivo, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, reiteró el respeto y aprecio a todos los maestros adheridos a esta organización sindical, pues nos sentimos muy orgullosos por su responsabilidad y compromiso por los mejores valores de la educación y por su vocación magisterial a favor de los niños y jóvenes potosinos. Al evento que asistieron 650 representantes e integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, el mandatario potosino manifestó que el gobierno del estado respeta los trabajos que se llevan a cabo en el Congreso Seccional Extraordinario, ya que se fortalecerán sin duda la unidad del magisterio potosino en beneficio de la calidad de la educación. Esta es información que tenemos a nivel estatal. Por lo pronto, llegó el momento de hacer una pausa. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero informativo. Tenemos, por supuesto, mucha más información. Quédese con nosotros en su canal Tamás Visión. Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Se llevó a cabo la 30ª reunión de sistemas de telecables en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, los días 17, 18 y 19 de junio, en donde se recorrieron las grutas de la Catedral del Ejido Los Alamitos, la Casona Rural La Ceiba, Las Trejones, Molino Hidráulico, Molino de Caña, Las Lumbreras, Parroquia de la Divina Pastora y también se festejó el Día de la Libertad de Expresión 2016. Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado escucha las voces de las uniones ganaderas, autoridades y la Facultad de Agronomía para construir una nueva ley de ganadería. Se busca la entrega de apoyos a productores, conservación y mejoramiento de tierras, protección contra el abigeato y seguridad en la movilidad del ganado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El Congreso del Estado trabaja con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en el análisis y revisión de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2015 de los 3 poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. San Luis Potosí grande, San Luis Potosí fuerte. El Congreso del Estado aprueba donación de terreno y estímulos fiscales para la Ford Motor Company que propiciará crecimiento, exportación y miles de empleos para nuestro estado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El nuevo sistema de justicia penal centra su mirada en la búsqueda de la verdad y establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Una estricta separación entre las funciones del Ministerio Público y el juez. Acuerdos voluntarios. La incorporación de un juez de control que resolverá las solicitudes de investigación y la legalidad de las detenciones. Que los juicios son públicos y orales. Que todas las audiencias se hagan siempre en presencia de un juez. Propicia una justicia igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Es lo justo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Con la instalación de la planta BMW en San Luis Potosí, generando 1.500 empleos que se suman a los esfuerzos de las empresas que conformarán el clúster automotriz, nos posicionamos como el polo de desarrollo industrial automotriz más importante de México y América Latina. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado!
Con 132 millones de pesos, impulsamos proyectos productivos. A la fecha contamos con 14.700 apoyos y para una mejor educación en localidades marginadas, invertimos 50 millones de pesos beneficiando a 13.500 alumnos. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes, kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uslp.mx o llamar al teléfono 52483-362-4500. ¡Te esperamos! Y en información del gobierno del estado, en Ébano, durante una gira de trabajo por este municipio de la Huasteca Potosina, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, entregó implementos agrícolas y proyectos productivos, además de inaugurar un centro comunitario para adultos mayores, un centro deportivo multidisciplinario, infraestructura educativa en dos centros escolares y apoyos para el Instituto Tecnológico con una inversión de 58.1 millones de pesos. El titular del Ejecutivo Estatal realizó la entrega de un sistema de riego, tres rastras, una aspersora y cinco tractores a productores agrícolas, así como recursos por un monto de 9.8 millones de pesos para 14 proyectos productivos en beneficio de 62 personas en los sectores agrícola, ganadero, industrial y comercio, apoyados por el Instituto Nacional de la Economía Social. Asimismo, Carreras López dio el banderazo de arranque a la construcción de bordos para almacenamiento de agua para uso pecuario, donde expresó que con el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno se favorece con herramientas a los productores agrícolas y se impulsan proyectos productivos para contribuir a fortalecer la economía de las familias ebanenses. En el nuevo Centro de Población Ponciano Arriaga inauguró el Centro Comunitario Jóvenes por Siempre. Además, inauguró un centro deportivo multidisciplinario, infraestructura educativa en dos centros escolares y colocó la primera piedra de la ampliación del Instituto Tecnológico Superior, y entregó 120 escrituras para igual número de beneficiarios que se les brinda certeza y seguridad de sus viviendas. Recursos por más de 168 millones de pesos gestiona ante la Federación el Gobierno del Estado, que encabeza Juan Manuel Carreras López, para el mantenimiento y mejoramiento de la red estatal carretera, fondos con el cual podrán efectuarse alrededor de 33 acciones de obra y 8 proyectos, informó Porfirio Flores Vargas, titular de la Junta Estatal de Caminos. Indicó que este presupuesto será adicional a los 1.500 millones que han sido ya obtenidos por este año,
y que serán aplicados en conjunto con el Centro SCT en Mantenimiento y Conservación en toda la entidad para que prosperemos juntos. El funcionario estatal externó que se dará una especial atención a carreteras y a caminos de la Huasteca Potosina, que históricamente han sido afectados por las lluvias, que suelen ser efectivamente los más afectados del estado, de tal manera que se estará al pendiente de las necesidades que vayan surgiendo durante la temporada de lluvias. Aseguró que se están atendiendo diversos tramos con antelación a los fenómenos meteorológicos en 6 obras camineras para Tamazunchale. Como uno de los objetivos principales del Gobierno del Estado para fortalecer la cobertura y accesibilidad de los servicios digitales para la eficiencia de las comunicaciones, fue conformada la Mesa Consultiva de Conectividad, órgano colegiado integrado por instituciones académicas, dependencias estatales y organismos de la sociedad civil para la elaboración de políticas públicas que permitan mejorar e integrar a más familias potosinas a las redes de telefonía e internet. Se tienen 1.617 sitios públicos con internet en escuelas, bibliotecas, centros de investigación y de salud, así como instituciones de educación superior. Y volviendo a información local aquí en Tamazunchale, decenas de maestros de la región huasteca marcharon por las principales calles de esta ciudad para mostrar su inconformidad sobre la reforma educativa, notándose varios líderes magisteriales y de otras organizaciones, en donde el ingeniero Primo Doté Mata denunció y exigió la renuncia de Peña Nieto y de toda su banda, como lo son Miguel Ángel Chong y Aurelio Nuño Mayer. Demandamos, exigimos, ordenamos la renuncia de Peña Nieto y de toda esa banda de criminales, asesinos, en la cual se encuentra Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer. Asimismo, exigimos la liberación de todos los presos políticos, incluyendo al doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas ciudadanas, quien pasado mañana cumplirá 2 años injustamente preso. Amigas y amigos, la mal llamada reforma educativa está muriendo, está agonizando, siempre desde un inicio hemos dicho que no hay luchas vanas, que no hay esfuerzos estériles, y después de la insurgencia de la base magisterial a lo largo y ancho del país, hoy, marcadamente, patentemente, el pueblo, mayoritariamente, el pueblo está apoyando a los maestros de México. Desgraciadamente, para llegar a este punto, la tierra de nuestra nación tuvo nuevamente que ser regada con la sangre de nuestros hermanos. Como antier en Tlatelolco, como ayer en Iguala, hoy desafortunadamente en el municipio de Nochistlán, Oaxaca. ¡Vivan, compañeros y compañeras, los hijos de la patria! ¡Vivan, porque ya no morirán jamás! ¡Vivan, porque hoy en esta marcha caminaron y están hoy aquí con nosotros! ¡Vivan, porque estarán siempre en nuestra historia y en nuestros corazones y en los de nuestros hijos y en los de los hijos de nuestros hijos! ¡Que vivan! Señoras y señores padres de familia, gracias por resistir, gracias por luchar. El corrupto y podrido sistema de manipulación informativa, cómplice vergonzoso de la tiranía que asola nuestro país, ha recibido también órdenes de enfocar sus baterías y también de matar toda la posibilidad
de que la población conozca la verdad. Por eso cívicamente, cuando la bala asesina ha salido de las entrañas del mal gobierno, se han encargado de machacar una y otra vez, distorsionando, confundiendo, aturdiendo, distrayendo, mediante un plan absolutamente diseñado con la intención de voltear el sentido de la realidad y hacer creer, hacer sentir al pueblo mexicano que son los maestros y los padres de familia que apoyan a los maestros, que son ellos los causantes de la inestabilidad, de la violencia y de la muerte. Pero ustedes, encomiablemente, generosamente, dignamente, le han dado la espalda a la mentira y le han dado su brazo solidario al magisterio. ¿Y cómo no hacerlo? Si ha sido la escuela pública, ha sido el maestro de la escuela pública, ha sido el maestro en cada pueblo, quien aún con todas las carencias de infraestructura, quien a pesar de esa corrupción que ha hecho metástasis a todo el aparato orgánico del sistema, ha sacado adelante a los estudiantes de México, con quienes aprendimos a leer y escribir, quienes hace 50 años solamente pudimos cursar uno o dos años de primaria, con quienes adquirimos los conocimientos que nos han permitido enfrentar la vida, quienes tuvimos la oportunidad hace 30 años de cursar la primaria y la secundaria y quizás hasta la preparatoria, y quienes fueron sino los maestros de las escuelas públicas, quienes sembraron las semillas del conocimiento de los hijos y nuestros nietos que hoy estudian en algún nivel universitario. Por eso, por el respeto que los maestros de la Huasteca le han tenido a la población, hoy el pueblo, maestras y maestros, el pueblo los respalda. El ingeniero Primo Dotté aseguró que se siembra la envidia para que nos dividamos y nos comencemos a ver mal unos a otros, y de esta forma desean que los campesinos, trabajadores, amas de casa, transportistas, comerciantes y profesionistas señalen y critiquen a los maestros, de tal manera que los maestros se sientan más oprimidos y respondan también duramente al pueblo, y de esta manera lograr dividirlos y confrontarlos. Nos dicen que nadie debe hoy en México dar esperanzas de mejoría a los otros, y siembran la envidia, siembran la insidia para que nos dividamos, para que aunque seamos un mismo pueblo, una misma raza, una misma cultura, nos comencemos a ver mal unos a otros. Así quieren que los campesinos, que los trabajadores de oficio, que las amas de casa, que los transportistas, que los comerciantes y que otros profesionistas señalemos y descalifiquemos a los maestros, para que los maestros se sientan más oprimidos y respondan también duramente al pueblo, y así lograr dividirnos y confrontarnos. Quiere esta mafia del poder, quieren estos poderes económicos que veamos en el ojo de nuestros hermanos los maestros una paja, para que entretenidos en buscar esa paja no veamos la viga del saqueo, la depredación, la explotación y la corrupción de la mafia parasitaria. Pero al respecto, no lamentamos informarles y que nos escuche, que vayan y le digan a Peña Nieto, que le digan a Osorio Chong, que le digan a Aurelio Nuño, que en esta Huasteca no ha enraizado el veneno de su insidia, de su cizaña. Porque aquí, amigas y amigos, aquí, en esta marcha de las Huastecas, hay solidaridad, hay hermandad y hay unidad popular. Y amigas y amigos, esta unidad popular no la tiene ni Obama. La mafia que asesinó a Simeón Aquino Baltasar.
y que hoy también intenta desplegarse por todas las huastecas, valiéndose de caballos de Troya. Verdaderos coyotes con piel de oveja que simulan participar en estas luchas para inocularlas con veneno y desorganización. Es nuestro deber advertirlo. Hemos marchado una vez más. Hoy hemos caminado. Casi siempre caminamos mirando hacia el frente y también volteando hacia atrás a ver la marcha con admiración y sano orgullo. Pero si miramos hacia abajo y hacia adentro, veremos que vamos caminando sobre otras huellas, las huellas de los próceres de nuestra patria, las huellas de nuestros ancestros, las huellas de Juan Santiago, del licenciado Jesús Acosta Montaño, del ingeniero Rosario Benito Martínez, del doctor Salvador Nava. Nuestros pies seguían iluminados por las vigas de valor, entrega y dignidad que nos dejaron en su vida para este arduo camino. La lucha sigue, la marcha sigue, porque amigas y amigos, la marcha de la dignidad, la marcha de la dignidad no ha terminado. Muchas gracias. Más adelante en este mismo evento, el joven escritor huasteco Raúl Rivera Horta, a nombre de los intelectuales y de la sociedad, les dijo a los maestros que no están solos y que esta lucha es nuestra, dando a conocer un documento escrito por el doctor Salvador Nava Martínez unas horas antes de su fallecimiento. Escuchémoslo con atención. Hoy vengo en nombre de todos los intelectuales que conformamos el Grupo de México. Vengo en nombre de la sociedad para decirles, maestros, que no están solos, que nosotros estamos con ustedes y que esta lucha es nuestra. Voy a dar lectura a la Carta para la Democracia, escrita por el doctor Salvador Nava Martínez a pocas horas de su fallecimiento. Hoy, más vigente que nunca, la instauración de la democracia no se puede postergar por mucho tiempo. El país lo reclama. Así se demostró el año pasado, cuando desde la ciudad de San Luis Potosí emprendimos la marcha de la dignidad. El principio de dignidad aglutina a millares de mexicanos sin distinción de ideologías ni partidismos políticos. La dignidad de los mexicanos ha sido muchas veces vejada desde el poder, violentando los derechos fundamentales de los mexicanos. Es por ello que hoy esta dignidad reclama la instauración de la democracia en México. Para su logro se exige una profunda reforma política y electoral. Todas las fuerzas políticas del país lo demandan. Para alcanzar la justicia social en México, es imperativo que se realice un diálogo nacional sin excluir a nadie. Solo así se garantizará el tránsito pacífico hacia el humanismo y la democracia, evitando rupturas sociales tan innecesarias como dolorosas. El reloj político también tiene sus horas contadas. Esto no lo deben olvidar los dirigentes políticos del país. Muchas gracias. Firma el doctor Salvador Nava Martínez. ¡Nava vive! ¡La lucha sigue! En otra información, comerciantes ubicados en el mercado municipal, Juventino Blas Rivera y Maximino Cruz Campos, expresaron que las ventas están bajas en esta temporada y lo poco que se vende no alcanza ni para los gastos, haciendo saber que vienen de comunidades llevando varios años trabajando en oficios inculcados por sus abuelos y padres para sacar adelante el sustento de sus familias. Juventino Blas Rivera. No, pues ahorita en esta temporada, pues en lo que es en estos meses, pues la venta está bastante baja. Pues lo poco que vendemos, ¿verdad? Pues a veces pues no sacamos ni para los gastos. Como le digo, en esta temporada de lo que es en de junio a agosto, septiembre, las ganancias son muy, muy pocas, definitivamente muy pocas. Pues en la época es de la venta, es en octubre y diciembre y un poco por Semana Santa. Son las temporadas que
pues que más o menos recupera uno un poco de lo invertido. Y el resto de los meses, pues en ocasiones saca uno para los gastos y a veces ni para los gastos saca uno. En lo que respecta a la administración que está ahorita, pues sí se ha encontrado con muchas dificultades, ¿verdad? Y yo siento que pues va funcionando poco a poco, porque apenas pues no tiene ni 8, 9 meses apenas en función, ¿verdad? Y pues por lo que he leído, he escuchado los comentarios, pues es como todo en cualquier administración que arranca, va de poco a poco, ¿verdad? Y parece que, pues en lo que respecta a mi persona, pues sí le está echando ganas, ¿verdad? Nada más que como todo, ¿verdad? Encuentran dificultades en el camino y los obstáculos poco a poco los va a ir, pienso yo que los van a ir solucionando. Pues invitamos, ¿verdad?, a toda la ciudadanía que nos ve y que se acerque aquí con nosotros. Nosotros somos productores de artesanales de este comercio, ¿verdad? Y los invitamos a que nos vengan a comprar, a que compren nuestro producto, ¿verdad?, para que sea usado por ellos y a la vez que nos apoyen también en el sustento de nuestras familias. Maximín de Cruz Campos, de Teamatla. Nosotros somos de una comunidad donde somos como algunos 20 veleros que trabajamos. Ya tenemos varios años trabajando, ¿eh? O sea que esto inculcado por nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy nosotros nos ha tocado trabajar aquí, ¿verdad? Realmente a veces hay negocio, ¿verdad? Como todas las cosas, pero a veces se bajan los negocios, ¿verdad? Pero siempre y cuando sacamos para el sustento de nuestra familia también. De aquí mantenemos la familia, calzamos y vestimos, ¿verdad? Porque no tenemos otro trabajo más que esto. Aquí realmente trabajamos desde que entró el mercado, entramos también nosotros, pero más antes ya teníamos fuera trabajando y por la plaza, la farmacia plaza, perdón, ahí donde trabajamos antes, ahí en la calle. Pero después se construyó el mercado, nos vinimos para acá también, por una líder que tuvimos y nos colocó aquí también. En gira de trabajo por los municipios de Tancanwitz y Aquismón, el gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras López, atendió las manifestaciones de cultura de los pueblos indígenas para compartir con ellos el significado de sus rituales y en este caso la ceremonia de los voladores, entregando además en Tantosop, municipio de Aquismón, apoyos para proyectos productivos. Es un momento en esta ceremonia para refrendar el respaldo, yo creo que de todos los niveles de gobierno, no solamente del gobierno del estado, sino también de los del gobierno federal, del presidente de la República, de Nubia y de también de los gobiernos municipales a las manifestaciones de cultura de los pueblos indígenas de todo el mundo y compartir con ellos el significado de sus rituales, en este caso el significado de la ceremonia de los voladores. Y hoy estamos cerrando aquí en Tanchosó, en Aquismón, que la verdad es que yo sí digo, pues está todo dar. Fíjense, estamos entregando, gracias al apoyo del presidente Peña a través de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, apoyo para proyectos productivos. Y luego estamos viendo el apoyo a los chavos. ¿Por qué? Pues porque está muy bien tener educación básica. Qué bueno que estamos haciendo lo necesario para que tengan educación preescolar, primaria y secundaria. Pero nos hace falta que puedan seguir en la prepa, aquí hay chavos del Covach, o estudiando una carrera. Y ahí es en donde andábamos fallando. Ahí es en donde se nos atora. Porque es bien difícil llevar el servicio, o es en donde se tienen que trasladar los niños y los jóvenes para poder seguir sus estudios, y no alcanza el dinero. No alcanza. Y para eso son esas becas, para que no los puedan cortar de que puedan seguir adelante. Hay que entender, ahora estamos dando, en las zonas donde más necesidades hay un programa sensacional de apoyo para vivienda. Son 32 viviendas, ¿verdad? 32 viviendas aquí. Señor comisariado, pues ya quedó aquí de menos, ahí vamos con el tema de la vivienda. Fíjense, son cerca de 140 mil pesos cada vivienda, 140 mil pesos cada vivienda que se les está entregando, y es una casa, bueno, ahorita creo que la vamos a ir, no le he ido a ver la de aquí,
sí las conozco, pero los que nos hicieron favor de recibir las llaves, que ustedes fueron a nombre de los 32, pues nos dicen que están muy bien las casas. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las obras y acciones que realizan los legisladores potosinos Gerardo Serrano Gaviño, Héctor Mendizábal Pérez, Jesús Cardona Mireles y Josefina Salazar Báez. Que los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, que de esos recursos públicos el 3% de cada recurso, de cada partido, cada institución política, se tenga que destinar a la capacitación y al desarrollo de los jóvenes. Hablamos, vemos mucho discurso en todos los partidos políticos del presente de la juventud, del apoyo a la juventud, pero tenemos que convertir ese discurso a hechos, porque definitivamente hoy el sector de la juventud en San Luis Potosí es muy importante, estamos hablando de 30-35%, hasta 29 años de edad, del padrón electoral, y bueno, esto nos obliga a voltear a ver este sector de la juventud, porque al final de cuentas es un sector muy importante, que requiere de atención, que requiere de jóvenes interesados en él, y bueno, pues este es una muestra donde pensamos que los partidos políticos deben destinar un recurso para su desarrollo, para su buen desarrollo, para que haya oportunidades, para crear esas oportunidades que tanto se demandan en materia de juventud. Puede contradecir lo que diga algún estatuto, pero me parece que pues si algo se ha buscado siempre es que los poderes del Estado tengan esa autonomía, esa independencia que se requiere, ¿no? O sea, ningún partido puede estar por encima pues de un poder del Estado, ¿no? Un poder constituido como es el poder legislativo. Ustedes saben que bajo el régimen político que tiene nuestro país, pues los estados tienen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No es que el poder de los partidos sea un cuarto poder, ¿no? Y me parece que es sano pues que la democracia impere, creo que tiene sus defectos, pero pues es la mejor forma. Son mesas de trabajo y, como decimos, esto nos va a ayudar a sacar conclusiones que nos permitan a nosotros como legisladores pues ver iniciativas y ver lo que nos corresponde modificar en las leyes para llevar a cabo estas propuestas, ¿no? Se ha pedido mucho orden, se ha pedido estar al pendiente de la sesión. Creo que todos somos responsables de los temas que se están tratando, son temas importantes para San Luis Potosí, son temas que tenemos que atender de una manera responsable, temas en los que debemos de estar concentrados para poder emitir un voto razonado, pensado y obviamente sabiendo de que este voto representa, que estamos hablando de que cada voto que nosotros damos es para beneficio, para perjuicio de los ciudadanos. El director de la Biblioteca Pública Municipal en Tamazunchale, profesor Juan Pablo Costilla Pérez, expresó a Tamas Visión que realizan actividades relevantes para los niños, buscando en un futuro no muy lejano a personas lectoras, ofreciendo también talleres para buscar la convivencia pacífica, logrando buenos resultados. Lo que hemos estado realizando durante este tiempo que tenemos al frente de la dirección de la Biblioteca Pública Municipal, pues han sido actividades muy relevantes, sobre todo pues para los niños, ¿no? Que ahí es donde tenemos que partir para que al final de cuentas tengamos con el tiempo, en un futuro no muy lejano, pues gente lectoras. Claro que las actividades que se han realizado en esta biblioteca no es precisamente enfocadas a la lectura. O sea, tenemos, por ejemplo, hemos tenido talleres también relacionados con, pues provocando por sobre todo la convivencia pacífica. Y creo que pues en la mayor parte de los talleres que hemos realizado aquí hemos tenido buenos resultados. Ahora, bueno, pues ya que estamos más enfocados así de lleno a lo que es en los proyectos, y claro que por normativa de la Dirección General de Bibliotecas se aprovechan las vacaciones de verano, donde se les hace la invitación a los niños, sobre todo de educación primaria, para que asistan a los cursos en la biblioteca. O sea, mis vacaciones en la biblioteca, así se llama. Donde, bueno, el día de ayer estuvimos presentes las bibliotecarias de aquí de este departamento y yo como director de la biblioteca, pues para recibir una capacitación relacionada precisamente con lo que se va a impartir a partir del 18 del mes de julio. Los talleres que se van a impartir aquí en la biblioteca en ese periodo
podemos decir que está dividido en tres vertientes. Y son temas muy importantes porque, bueno, yo creo que es lo que de alguna manera ahorita en la actualidad tenemos que ir, pues ahora sí que concientizando, o sea, no atacando, es concientizar sobre todo a esas nuevas generaciones para que, pues en un futuro no esté tan deteriorado nuestro ambiente. El primer tema que se va a abordar se relaciona muy bien a la alerta, rescatemos el planeta. Así que, bueno, yo creo que e inclusive vamos a tener que coordinar algunas actividades, por ejemplo, con ecología, porque la idea es no únicamente que los niños vengan y reciban, sino que también demuestren ellos hacia la sociedad qué es lo que puede hacer la gente, en este caso como sociedad, ¿verdad? Los niños a lo mejor pueden manifestarse a través de dibujos, a través de dramatizaciones y algo más, ¿no? Pero bueno, eso para que lo vea la gente y que siente y que vea que es algo importante que tenemos que cuidar. El otro aspecto relacionado con los talleres se refiere a abuelos al rescate. Aquí lo que se pretende, bueno, es precisamente de que haya una comunicación directa entre los abuelitos y los nietos. Y claro que aquí se va a hacer la invitación a los que gusten venir, porque muchas de las veces las ocupaciones no permiten a las gentes adultas estar a lo mejor todo un día o toda una semana en los cursos que se van a impartir. Sin embargo, la invitación se va a hacer a los abuelitos para que, aunque sea una mañana, estén con sus nietos para que puedan compartir experiencias y que al final de cuentas los niños, bueno, pues los pongan en práctica. Hablábamos el día de ayer, sobre todo en el taller que tuvimos en Ciudad Valles, de que pues muchos de las actividades recreativas que se utilizaban en aquel entonces se han perdido, ¿sí? Como por ejemplo podemos llamar pues el juego de la canica, del trompo, del yoyo, del bebé leche y pues varios que se mencionaban ahí. Entonces, ¿quién puede decirnos cómo se jugaba y cuál era la idea? Bueno, pues son los abuelitos. En eso se refiere el siguiente tema en que están enfocados los talleres. El último tema que se va a desarrollar es jugando conciencia. O sea, aquí en este aspecto, bueno, vamos a tratar, o se va a tratar más bien de involucrar a los niños a que vayan descubriendo a través de los experimentos qué es lo que puede hacer el ser humano con esa inteligencia que tiene. Que claro, bueno, nosotros ya nos dieron un cuadernillo, ¿verdad? No precisamente vamos a desarrollar los cuadernillos tal y como vienen. Aquí nosotros podemos hacerle modificaciones a las actividades, ¿verdad? De acuerdo al contexto, de acuerdo a lo mejor al nivel del alumno, y pues bueno, que queremos que sobre todo al hacer este trabajo sea un trabajo que nos tenga un resultado. Yo hago la invitación a los padres de familia para que, pues bueno, con anticipación vayan acercándose aquí a la Biblioteca Pública Municipal a inscribir a sus hijos al taller Mis Vacaciones en la Biblioteca. Claro que lo vamos a difundir un poquito más, tenemos tiempo, vamos a tratar de publicarlo de tal manera que toda la sociedad se dé cuenta y que aprovechen esos espacios, esos momentos. Aquí la idea es formar tres grupos, ¿verdad? Digo tres grupos por el personal con el que contamos, ¿no? Como lo estamos enfocando más a alumnos de primaria, queremos hacer un grupo donde estén alumnos, o sea, dividirlos por ciclos, donde estén alumnos de primero y segundo en un grupo, de tercero y cuarto en otro grupo, de quinto y sexto en otro grupo. Claro, el cuadernillo va a ser igual para todos, pero las actividades o las estrategias serán distintas por el nivel de conocimiento que puedan tener los alumnos. El taller va a iniciar el día 18, el 18 de julio, a las 9 de la mañana con una inauguración, ¿sí? El horario que vamos a tener, bueno, pues eso lo vamos a definir todavía en una reunión, porque también tenemos que ver ahora sí que las condiciones que pueda haber para que los niños estén en un horario muy, muy largo o en un horario muy corto. Vamos a tratar de organizar de aquí al 18 este taller de tal manera que todos, tanto los niños como los participantes, o sea los conductores del taller,
pues nos sintamos a gusto, contentos y en un buen ambiente de trabajo. Y bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de este noticiero en Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González. Que siga pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima emisión.